Bye. Yeah. tantas vueltas, resulta que los aspirantes de la normal rural Matumaxá contarán con las herramientas para participar en el examen de selección de ingresos. Carranza otra vez en el escenario nacional, acribillados están encendiendo las alarmas en ese municipio. Lo que faltaba 11 días del proceso electoral, se robaron 19 mil boletas en Siltepec. Con pacto de civilidad se reconoce la voluntad de las autoridades e institutos, dice el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar. Reconocen a la comunidad covachense por regresar a clases presenciales de manera segura y también disciplinada. Muy buenos días amigos de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este martes. 25 de mayo del 2021. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también parte de las actividades deportivas. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos Hola. días, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 CableNex en su y y a través del canal 20 Cable Ilusión, allá en el municipio de Teopisca, en los Altos de Chiapas. Vamos a la información, porque Chiapas inicia la semana número 15 en semáforo verde con la confirmación de 18 casos de COVID-19, incidencia que se concretó en 7 municipios de la entidad. La Secretaría de Salud del Estado comunica que la positividad del virus se distribuye de la siguiente manera. Tus tragutieres con siete casos de forma Cristóbal de las casas, tres casos cada uno, Tapachula 2 y Cacahuatán, Uistra y Tonalá, un contagio cada municipio. Se trata de nueve hombres y nueve mujeres mayores de 25 años, y a los cuales siete cursan con, mor con morbilidad, como hipertensión, obesidad, diabetes o tabaquismo. Respecto a los decesos por esta enfermedad, la dependencia estatal de informa que en las últimas horas no se notificó ningún caso. Y bueno, vamos a más información, compañeros de los medios de comunicación rechazan la obstrucción de los normalistas para temas de labores periodísticas. Mire, le comparto la siguiente información y es que periodistas de Chiapas han manifestado pues eh, en este caso en contra de todo intento de cualquier personaje, grupo o entidad que busque coartar la libertad de expresión y el acceso a la información. Además de ello, expresaron su rechazo a la agresión que sufrieron reporteros, fotógrafos y camarógrafos este fin de semana al exterior del penal El Amate, en el municipio de Sintalapa, donde los jóvenes normalistas impidieron el trabajo periodístico, corriéndolos del lugar e impidiéndoles la toma de imágenes. Pero cuando quieren la ayuda de la prensa, ahí están solicitándola. En respuesta a este bloqueo informativo, comunicadores estatales anunciaron que no realizarán coberturas a conferencias o actos convocados por estudiantes de la Matumaxa, manteniéndose a la espera de un cambio de actitud de los jóvenes que garantice, pues, la seguridad de periodistas y el libre ejercicio fundado, principalmente en el respeto. Y sobre el mismo tema, la fiscalía general del estado dice que no ha recibido denuncia formal sobre presuntos abusos contra los normalistas. Dice la información que la fiscalía general del estado no ha recibido denuncia formal sobre presuntos maltratos, golpes y toqueteos cometidos contra normalistas detenidos el pasado 18 de mayo de 2021 en la caseta de cobro de la autopista Chiapa de Corso San Cristóbal de las Casas. En redes sociales circulan señalamientos contra policías estatales sobre presuntos abusos sexuales cometidos en contra de alumnas de la Escuela Normal Rural Mactumaxá, detenidas el pasado 18 de mayo de 2021. Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, durante una entrevista televisiva, aclaró que durante la detención de los 95 normalistas el 18 de mayo acudieron visitadores y constataron que no existió violación alguna a los derechos humanos. Tampoco ha recibido queja alguna al respecto. La fiscalía general del estado concedió todas las facilidades a los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acompañar en todo momento a, los 74, a las 74 mujeres detenidas en los CEPARs, otorgando asistencia médica y psicológica. Por el momento no se ha recibido una sola denuncia formal de abuso sexual o violación. En caso de presentarse la querella, se atenderá de inmediato como se ha hecho oportunamente, dice la institución. La Secretaría de Educación Federalizada ha manifestado que los normalistas van a contar con todas las herramientas para el ingreso al servicio o en este caso el examen para el ingreso a la educación superior. Le platico la siguiente información. Mire, el subsecretario de Educación Federalizada, José Luis Hernández León, informó que para la realización del examen de selección de ingreso a la normal rural Matumaxá, que se aplicará el próximo 9 de julio del presente año, se van a dar las herramientas necesarias a todas y todos los aspirantes. Señaló que son alrededor de 1.500 aspirantes a quienes se les estaría proporcionando el equipo de cómputo necesario para que en la misma normal puedan participar en la convocatoria para realizar sus estudios de educación superior en el ciclo 2021-2022. En ese sentido aclaró que lo que se busca es seguir el protocolo establecido por las autoridades sanitarias a fin de dar una amplia seguridad a las y los que presenten el examen, por lo que dijo que este proceso será realizado de manera presencial en grupos pequeños y de manera escalonada. Y seguimos con el tema porque piden a estudiantes normalistas no dejarse engañar ni manipular y aprovechar el tiempo para prepararse. El gobernador Ricírez Canon Cadenas hizo un llamado a los jóvenes estudiantes de las diferentes escuelas normales de Chiapas a que no se dejen engañar ni manipular ya que los actos de violencia y prácticas negativas únicamente ponen en riesgo la libertad y retrasan el progreso de los pueblos y las comunidades. Y los exhortó a aprovechar el tiempo para prepararse, pues es la mejor manera de alcanzar sus sueños y acceder a un mejor porvenir. El mandatario subrayó que en Chiapas y en México se apuesta y confía en los jóvenes, por ello se les apoya en todo lo humanamente posible, para que cada vez estén más capacitados a fin de que se conviertan en profesionistas ejemplares ante las presentes y futuras generaciones, representen con honor a la entidad, contribuyan al crecimiento del índice de desarrollo humano y, sobre todo, puedan ofrecer una mejor expectativa de vida a sus familiares. Destacó que antes solo existía la posibilidad de estudiar becados en las escuelas normales. Sin embargo, hoy en el territorio estatal se cuentan con 14 nuevas universidades Benito Juárez con carreras de alto impacto social que también ofrecen becas y otros beneficios a estudiantes, lo que demuestra el gran esfuerzo que se realiza con el propósito de que la juventud chiapaneca utilice su talento, energía y ganas de crecer para ir en la búsqueda de sus aspiraciones y sea partícipes de la construcción de un Chiapas más próspero. Cambiamos de información, mire, este asunto es por demás preocupante. Resulta que se robaron 19 mil boletas en el municipio de Siltepec. El organismo público electoral local confirmó que este lunes fueron robadas 19.133 boletas y actas electorales correspondientes a 31 casillas en el municipio de Siltepec, después de que un grupo armado compuesto por 15 personas ingresó a la bodega donde se mantenía el material resguardado de esta paquetería que se ocuparía el próximo 6 de junio. A solo 12 días de que se lleven a cabo las votaciones, el organismo local condenó los hechos e informó que, pese a que esto estos espacios deben estar resguardados por uniformados estatales. En el momento de la sustracción de los materiales solo estaba un elemento de seguridad. El robo de las boletas, según la narración realizada, ocurrió entre 5 y 8 minutos después de las 10.45 de la mañana. Las 15 personas llevaban el rostro cubierto, llegaron en dos camionetas y no solo quitaron las cámaras de seguridad del sitio, también cortaron la energía eléctrica y amenazaron al personal al quitarle los teléfonos. Se Celulares. Es importante señalar que por el momento el organismo local desconoce cuánto tendrá que gastar para reponer el material y tampoco se tiene una fecha preliminar para que arribe la paquetería de nueva cuenta a Chiapas. Lo que es esperada, dijo, es que las autoridades confirmen que si hay o no condiciones en ese municipio para la realización de las actividades toda vez que el órgano local no comprometerá la integridad física de aquellos que forman parte del Consejo Municipal. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Y aquí andamos en el tema de las elecciones, dice Manuel Sobrino Durán, que están dadas las condiciones para el triunfo de Movimiento Ciudadano. Hoy las condiciones están dadas para un triunfo amplio, inobjetable e indiscutible de los candidatos del Movimiento Ciudadano y lo estamos viendo en los actos de campaña, con la suma de jóvenes, de amas de casa, de colonos, de giratarios, de todos los ciudadanos que están cansados de los partidos que ofrecen más de lo mismo, sostuvo Manuel, sobrino Durán, candidato de ese partido a la Diputación Local por el Distrito 13 de Tustra Gutiérrez señaló que los candidatos del Movimiento Ciudadano representan una opción fresca de ciudadanos libres sin ataduras políticas somos una generación nueva de ciudadanos cansados de los políticos de siempre y estamos participando para cambiar a nuestra ciudad dijo durante un recorrido por San José Terán y otras colonias del lado poniente de Tuxre Gutiérrez, sostuvo que entre los ciudadanos hay inquietud para que haya una alternancia en esta ciudad para resolver problemas que por años se han vivido el banderado ciudadano se, eh, señaló ante sus simpatizantes que este 6 de junio no se puede cometer el mismo error de votar por los mismos de siempre, que han entregado resultados desastrosos y muestra de ello es esta administración municipal que, pese a su mal desempeño, sigue pidiéndose, le tenga confianza para que continúe al frente de Tuzla. Por último, el sobrino de Tuzla resaltó la necesidad de elegir candidatos que tengan manos limpias y caras nuevas, porque si se gobierna con honestidad, el recurso alcanza para entregar buenos resultados a la ciudadanía. Por ello es necesario salir a votar por los candidatos de Movimiento Ciudadano. Finalizó. La gente me conoce y sabe que soy un hombre de resultados. Esto es lo que dice el candidato Llave Navarca. Mire, le comparto la siguiente información y es que en el día 51 de campaña en busca del voto ciudadano, Jorge Llave Navarca... Candidato a la Diputación Federal por el sexto distrito de la coalición Juntos Hacemos Historia, integrado por Morena, PT y el Verde Ecologista de México, llevó a cabo un brigadeo en la calzada Emiliano Zapati, calzada de la Fuerza Aérea en la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez, donde saludó y exhortó a la ciudadanía a salir a votar este 6 de junio por el proyecto de nación que tiene como prioridad reactivar la economía, el turismo, el campo y la ganadería de Chiapas acompañadas por las candidatas a diputadas locales Lorde María Esponda Torres y Paola Villamontes Pérez por los distritos 13 y 2 de Tuxtla Gutiérrez así como Aida Guadalupe Jiménez Esma diputada con licencia Yávena Barca resaltó que se encuentran cerrando filas para que el triunfo de la coalición sea contundente en las urnas. Y seguimos con el tema de los candidatos. Paola Villamonte exhorta a la ciudadanía a votar en los próximos comicios por Morena. A través de una caminata por el primer cuadro de la ciudad, la candidata diputada por el distrito 13, Paola Villamonte, exhortó a los transeúntes a ejercer su derecho al voto en los próximos comicios. En el marco de esta actividad la candidata por Morena invitó a la ciudadanía a confiar una vez más en el proyecto de nación que encabeza el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que tiene como prioridad lograr un mayor bienestar para las familias a través del combate a la corrupción, así como la construcción de políticas públicas que atiendan las problemáticas más sentidas de la población. Convencida de que la mejor política es la que se hace casa por casa, Paola Villamonte recorrió así el centro presentando sus propuestas de trabajo y conociendo las necesidades de los habitantes, así como de los comerciantes, a quienes también los invitó a votar por Morena. En este recorrido también se llevó a cabo la pega de, de calcas en casas y automóviles, actividad que también se realizó en la calzada Emiliano Zapata, allá por el rumbo de Terán, aquí en la capital. Y bueno, vamos a más información cambiando de tema, nos vamos al asunto de las manifestaciones. Resulta que estudiantes se eh, protestaron en el centro de la capital Chiapaneca de una manera peculiar con actos vinculados con la poesía y algunos bailables. Alrededor de 200 jóvenes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez se manifestaron con una valla humana con poesías y bailables en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez con el objetivo de pedir atención a las autoridades estatales para que se garantice un regreso seguro a clases y que, entre otras cosas, se agilicen las vacunas contra la COVID-19. Al respecto, Bianca Cara en Valencia, Hernández, directora de la Preparatoria Aquiles Córdoba de la colonia Julio César Ruiz Ferro del municipio de Chiapa de Corso, dio a conocer que quienes integran la organización son estudiantes del nivel secundaria y preparatoria. En este sentido, apuntó que las escuelas integradas en el FENER inculcan una educación íntegra a través del deporte, la ciencia y la cultura, por lo que este día se manifestaron dando una muestra de la cultura y el arte que la federación fomenta en todas sus escuelas y que ha sido un medio de transformación e indispensable para el desarrollo y la educación integral de los jóvenes. Abundó que su manifestación fue hecha con sus propios recursos, porque tanto maestros como padres de familia están preocupados por la seguridad de los jóvenes y de los alumnos ante el próximo regreso a clases, por lo que buscan que este sea lo más óptimo posible. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Muy bonito, así deberían ser las protestas, sin actos vandálicos, sino con cultura, bailables y un poco de lo que necesitamos en estos tiempos. Mire, eh, la siguiente información tiene que ver con el FNLS, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que anunciaron que iban a realizar... Eh, una serie de luchas contra la impunidad y el olvido, le informo y tome sus precauciones porque ya comenzaron. Hace unos momentos, hace aproximadamente unos 10 minutos, eh, los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS, iniciaron bloqueo-boteo en la supercarretera San Cristóbal-Chiapa de Corso a la altura del kilómetro 46, por lo que se recomienda circular con precaución, dice mi compañero Carlos Serrano que es el que maneja un poco la información del de municipio de San Cristóbal de las Casas. Así que tomen sus precauciones porque hay un bloqueo, boteo en la zona. Y vamos a esta información. El Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, FNLS, anunció el inicio de la Jornada Nacional de Lucha contra la Impunidad y el Olvido con el fin de difundir y denunciar la represión institucional y la política de impunidad que impide el acceso a la justicia para las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, dieron a conocer que arrancaron la jornada teniendo como marco la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y a 14 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El vocero reconoció que la desaparición forzada de personas es un fenómeno que hasta nuestros días no ha sido resuelto ni superado, en primer lugar porque aún se comete y en segundo lugar. Porque no hay justicia para las más de 300 mil víctimas, por lo que esta situación se hace vigente y necesaria la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del cometido de este tipo de crímenes. Del mismo modo que expusieron que buscan la liberación de compañeros a quienes consideran como presos políticos, cuatro de ellos detenidos en el estado de Chiapas: Javier González Díaz. Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez, a quienes sumaron a Leobardo Reyes Mesa, detenido en el estado de Michoacán, además de Higinio Bustos Navarro, detenido en el estado de Veracruz. Expusieron que sus compañeros presos políticos les fueron inventados delitos y les crearon carpetas de investigación para justificar su reclusión injusta. A lo anterior, sumaron lo que consideran como represión política de tres de sus compañeros, Noemía Calle Reyes, Jorge Ceja Ramos, hijos de Armando Falcón y Borrás. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Hablando de protestas, se complica la salud de los huelguistas en el centro de Tuxla Gutiérrez. A 24 días desde que inició el ayuno forzado de trabajadores de la Secretaría de Salud frente a Palacio de Gobierno en Tuxla Gutiérrez, Limbano Domínguez Alegría, secretario general de la sección 03 Lázaro Cárdenas, confirmó que la salud de los huelguistas comenzó a agudizarse debido a que este fin de semana una de las que estaba en huelga tuvo que ser atendida fuera del plantón. En entrevista lamentó que el personal de salud se ha visto como héroes en el discurso, sin embargo en el momento en el que protestas se quedan en el olvido y sin ningún tipo de atención. Desde hace tres semanas estas personas han pedido a la autoridad la reinstalación de quienes fueron cesados, que se pague el salario de las personas que están en casa en esta pandemia, hablando del sector salud, por una situación de vulnerabilidad y también que se entregue el apoyo que se dio por atención al coronavirus. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vamos a otro tema porque padres iniciarán investigación po propia por la muerte de su hija. Maricruz Nájera y Manuel Velasco, madre y padre de Carla Yesenia Velasco Nájera, quien fue hallada sin vida el 5 de julio de 2018, informaron que iniciarán su propia investigación del caso debido a que el fallo que dictó el juez fue de ocho años de prisión al agresor por homicidio doloso y no fue por feminicidio. La madre y padre a un costado de la catedral de San Marcos informó que la sentencia del juez Manuel Antonio Álvarez sobre el caso de su hija fue dictar ocho años de prisión por homicidio doloso a Marvin N. Hoy todo el mundo va a querer matar por las pocas penas a pagar. Se llevaron testigos y peritos e inclusive una antropóloga nos acompañó para que fuera modificada la carpeta de investigación a feminicidio, pero nunca le dieron acceso al juicio, denunciaron. En medio del juicio, la madre y padre denunciaron que les imposibilitaban ingresar al juicio oral de su hija y fue hasta las últimas dos sesiones que pudieron acceder, momento justo en la que se dictó la sentencia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Maestros protestaron en los límites carreteros entre Chiapas y Tabasco. Le platico la siguiente información y es que maestros de la Organización Única Nacional de Trabajadores de Telebachillerato Comunitario. En Chiapas y padres de familia, en apoyo a los maestros, bloquearon por varias horas el paso de vehículos en los límites de Tabasco y Chiapas, en el lugar conocido como Boca de Limón, en demanda de atención de sus adeudos y garantía laboral por un año. Encabezado por José Alberto López Vázquez y Otoniel Iván eh, Juárez, Ulises Constantino Mesa, los maestros de Telebachillerato de los municipios de Ostoacán, Zunuapa, Pichucalco, Juárez, Chapultenango. Ixtapanga Joya, Ixtacomitan y Reforma se unieron desde la mañana de este lunes a las manifestaciones que realizan en todo el estado para exigir al gobierno del estado y a Rosaide Domínguez, secretaria de Educación, el pago de cinco meses de salario y contrato de un año. Un grupo de aproximadamente 70 personas entre padres de familia, maestros y alumnos se manifestaron con mantas y pancartas frente a la delegación de gobierno que se ubica en la colonia petrolera de aquella ciudad en espera de los resultados de una mesa de negociación. En otra información dice el INCO que es mínima la representación femenina en los puestos de decisión. El Instituto Mexicano para la Competitividad en su informe legislativo 2021 destacó que de las siete comisiones de mayor toma de decisiones dentro del Congreso del Estado de Chiapas, seis son encabezadas por hombres y una sola por mujer. Chiapas en el informe legislativo ubica que de los 40 legisladores, 26 son mujeres de los que representa el 65% del total de espacios, mientras tanto hay 14 hombres que suman el otro 35. Pese a ser una legislatura en la historia con una mayoría de mujeres, Solo una de las 26 mujeres se encuentra entre los siete puestos claves dentro del recinto legislativo. Inco comprende como puestos claves a la Junta de Coordinación Política presidida por Jonathan Molina, mesa directiva encabezado por José Octavio García Macías, Comisión de Hacienda y Presupuesto por Ricardo Cepeda Gutiérrez, Comisión de Gobernación por Rogelio Paz Pulido y la Comisión de Justicia por José Octavio García Macías. Ana Laura Romero Basurto es la única de las 26 mujeres que se encuentra dentro de un puesto clave al presidir la Comisión de Vigilancia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Y mire una buena noticia, cafeticultores recibieron certificación internacional. Rainforest Islands informó que 150 pequeños productores de café integrantes de la Unión de Productores de la región frailesca recibieron una certificación por unirse a un total de 345 hectáreas a la iniciativa de Mercados para un Futuro Sostenible. La certificación Rainforest Islands se obtiene al realizar una transformación de las cadenas de suministro de empresas locales, nacionales e internacionales hacia fuentes más sostenibles para reducir la deforestación y pérdida de ecosistemas. Entre los requisitos para obtenerse en cuenta en rubro de derechos humanos, en la que se evalúa y aborda el trabajo infantil, trabajo forzoso, condiciones laborales, bajos salarios, desigualdad de género y violencia de los derechos territoriales indígenas, así como ingresos y salarios dignos para ayudar a los agricultores a mejorar su negocio considerando de formas más holísticas los riesgos y oportunidades económicas de su entorno, al establecerse que todos los trabajadores deben percibir al menos el salario mínimo, responsabilidad compartida al mejorar la cadena de suministro con el fin de que los riesgos, costos y cargas no recaigan exclusivamente en los agricultores para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Con pacto de civilidad se reconoce la voluntad de autoridades e institutos. Eduardo Ramírez Ailar, senador por Chiapas, reconoció la voluntad de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chiapas, de los representantes de partidos políticos y de las autoridades electorales para suscribir un pacto de civilidad para el proceso electoral 2021. El también presidente del Senado de la República manifestó que todos debemos sumarnos a este pacto de civilidad para transitar en un proceso electoral pacífico que garantice el día de la jornada electoral un clima de gobernabilidad, seguridad y respeto de la legalidad. Ramírez Aguilar ponderó el papel del gobernador del estado Rutírez Caldón Cadenas por la firmeza que ha tenido para llevar al Estado por el camino de la legalidad y el orden, pero además por su voluntad para trabajar en unidad por un bien común que se llama Chiapas. El legislador chapareco celebró la pluralidad política que existe en Chiapas, toda vez que fortalece a la democracia. Destacó la labor de las instituciones electorales, así como el compromiso de los institutos políticos para conducirse con civilidad en esta jornada. Finalmente dijo que se debe respetar la voluntad de la ciudadanía para elegir de manera personal, libre y secreta a sus representantes en los ayuntamientos, congreso local y congreso federal como parte de los derechos políticos de los chaparecos y del fortalecimiento de las democracias en el estado. Y bueno reconocen a la comunidad cobachense por regresar de manera disciplinada a las clases. Le platico la siguiente información y es que como parte del programa de escuelas resilientes el colegio de bachilleres de Chiapas realizó el primer concurso de videos Soy resiliente Cobach con el objetivo de presentar historias vinculadas a la superación de situaciones adversas que fortalezcan la sensibilización y preparación entre la comunidad ante riesgos naturales y también sociales. Desde las instalaciones del Cobach 33 en Tuxla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas mencionó que la resiliencia acompañará a lo largo de su vida quien la practique. Por ello dijo, "No se dejará de desarrollar este tipo de actividades que ayuden a la niñez y juventud a enfrentar diferentes situaciones". Al constatar la impartición de clases presenciales en este plantel, el mandatario reconoció a las madres y padres de familia, maestros y maestras además de los estudiantes que en consenso alcanzaron el acuerdo de regresar a las aulas. Martes 25 de mayo del 2021, vamos a la portada de contra, portada del periódico Cuarto Poder, el día de hoy, ya le decíamos, reconocen al Cobach por regresar a clases presenciales. No hay denuncias sobre abusos contra normalistas, dice la Fiscalía General del Estado. Empresarios exigen aplicar la ley sin distingo. Roban más de 19 mil boletas electorales en Siltepec. Soy un hombre de resultados, dice Jorge Luis ven Abarca. Somos la mejor opción para tus gutiérrez dice el candidato Carlos Morales Vázquez. Eduardo Ramírez Aguilar, senador de la República por Chiapas, convoca a un pacto de civilidad. En la contraportada, Tapachula muere mujer al arrojarse desde puente vehicular. Y... Normalistas de la Mactumaxá con los más altos privilegios. Aquí viene una lista de apoyos que han recibido del gobierno del 2018 al 2021, pero también vienen las acciones emprendidas de los normalistas por los eh, la situación que ha sucedido en gran parte de Tustas, sobre todo la toma de autopistas. ...y de edificios públicos en la sección de opinión... ...hoy está mi compañero desde San Cristóbal de las Casas... ...Elio Enrique Estobar, Carlos César Núñez, Julio Hernández López... ...el maestro Catón, Rafael Mola, Carlos Urzúa... ...y Ricardo Monreal Ávila... ...portada y contraportada del Cuarto Poder... del martes 25 de mayo del 2021. Miren, nos vamos hasta Tapachula... ...una situación lamentable... ...una mujer se arrojó de un puente... ...y de manera instantánea perdió la vida... Le platico la siguiente información que nos manda Víctor Sánchez y es que una mujer perdió la vida al arrojarse de uno de los puentes que atraviesa el río Coatana allá en Tapachula presuntamente luego de discutir con su pareja sentimental. Se dijo que esta joven de 26 años se encontraba en casa de una de sus amigas en la Segunda Calle Poniente entre la 16 y 18 Avenida Norte ingiriendo bebidas embriagantes. Luego de recibir una llamada telefónica, dice mi compañero Víctor Sánchez, ella discutió con su pareja que también se encontraba en el lugar y tras eso salió corriendo de la casa llevándose a sus dos menores hijos, siendo alcanzada por una de sus amigas a la que le entregó a los menores. Posterior, eh, posteriormente la mujer corrió hacia el puente del río Cuatán, ubicado sobre la cuarta calle Poniente, se arrojó del mismo cayendo entre las piedras. Muriendo de forma instantánea. Llegaron elementos de la Cruz Roja Mexicana para intentar apoyar a la joven. Desafortunadamente perdió la vida, le digo, de manera instantánea. Otro muerto, pero este caso fue atropello y esto fue allá en Mazatán. La información de mi compañero Víctor Sánchez dice que un tráiler fue abandonado por su conductor tras haber atropellado y dado muerte a un anciano. ...en el barrio Guadalupe de la población de Mazatán... ...cuando el ahora oxiso se desplazaba en una bicicleta... ...sobre la avenida Allende entre la calle 5 de Mayo y Abasolo... ...fue impactado por la pesada unidad que finalmente le pasó encima... ...provocándole la muerte de forma instantánea... ...el conductor al percatarse de ello... ...a los pocos metros dejó abandonado el tráiler... ...y se dio a la fuga con rumbo desconocido... ...en tanto que los vecinos dieron parte de, a las autoridades policíacas... ...que acudieron e iniciaron las investigaciones correspondientes... ...el ahora oxizo... Es un hombre de unos 70 años de edad, el cual no ha sido identificado y quien vestía pantalón azul, camisa color zanahoria y huaraches de cuero, el cual iba a bordo de una bicicleta amarilla. También hablando de accidentes, esto ocurrió allá en la perla del Soconusco y aquí le cuento los detalles. Mire, esta información también es de Víctor Sánchez. Eh, dos personas que quedaron prensadas dentro de un vehículo que terminó volcado luego de chocar contra otra unidad en la carretera Puerto Madero-Tapachula fueron rescatadas por elementos de protección civil y trasladadas a un hospital. Fue a la altura de la parada Los Toros donde ocurrió este percance en el que los vehículos involucrados quedaron fuera de la cinta asfáltica y uno de ellos con las llantas hacia arriba. El fuerte accidente también dejó daños materiales por varias decenas de miles de pesos, movilizando a los cuerpos de socorro. Las unidades involucradas fueron una camioneta Nissan color rojo con redilas negras y una suburban también negra. De esta última fueron sacadas dos personas, un hombre y una mujer, que quedaron atrapados dentro de la unidad, ya que ante pues, el choque, la unidad volcó. Se dijo que también la unidad Nissan dio varias vueltas y finalmente quedó parada. Fuera de de la carpeta asfáltica. Bueno, y en los deportes está lista la liguilla. El partido de ida será el jueves a las 9 de la noche en Santos y la vuelta será el domingo a las 20:15 en el Estadio Azteca. A ver qué tal le va el Cruz Azul. Sí, ya la final, ¿no? Carlos del Ay, así fútbol los del mexicano. Así está el Cruz Azul, ¿no? Tío Marco ya está así, que sea campeón, que sea campeón de su equipo. Bueno, y en la Liga Femenil, anoche se jugó el partido de ida de la final también. Ganaron los Tigres de visitante allá en Guadalajara, las Chivitas, dos goles por uno. Y el próximo lunes por la noche será la final allá en el Estadio ya Universitario. Está, se pintó el cabello Don Marcos para celebrar el domingo, ¿no? Así es, bueno. Vamos a más de la sección deportiva. Con un plan de juego preciso en el que implementaron variantes fundamentales en su ofensiva, combinadas con una defensa férrea, Águilas Reales venció 19-7 a Queens para alzarse campeonas de la novena temporada femenil de la Liga Municipal de Tocho Bandera en la gran final que se efectuó en el emparallado de Cañahueca. Águilas Reales abrió el marcador con anotación de Nikita Saldívar y amplió la cuenta con Tocho de Amanda Rodríguez, mientras que Yulisa Guzmán Conectó un pase largo al de esquina con Estefanía Cigarroa para mover el marcador a 13 puntos por 7. Sin embargo, Águilas Reales sentenció el encuentro en la siguiente ofensiva en una jugada de engaño en la que Nikita Salivar conectó pase de anotación con Jennifer Chávez para el 19-7 definitivo. Al término del partido, la directiva de la Liga Municipal de tuchabandera Bandera entregó las placas de premiación a las campeonas Águilas Reales y a las subcampeonas Queens Además de validar premios a las jugadoras más valiosas de la novena temporada, que fueron para Patricia Melgar por intercepciones, Berta Trujillo por pase de anotación, Carolina Mandujano por tacles y Nikita Salívar por anotaciones y sacks. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Entrenadores y atletas, así como padres de familia pertenecientes a la Asociación de Taekwondo y Deporte Escolar del Estado de Chiapas acudieron a las instalaciones del Instituto del Deporte en busca de una solución luego de que artemarcialistas de esta agrupación fueran excluidos del proceso estatal rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2021. Los hechos ocurrieron el viernes 21 de mayo, día en que de manera oficial se llevaría a cabo el pesaje de los competidores inscritos para el evento. Originalmente el mismo Indeporte había sido anunciado como sede de las actividades del selectivo, pero de último momento se vio un cambio repentino. El día 21, viernes de mayo, 21 de mayo pues eh, teníamos un equipo de 64 niños que estaban que llevaban una preparación de meses para participar en los nacionales Conade. Sin embargo, a pesar de que estábamos debidamente inscritos y que eh, pagamos algunos derechos de los niños en razón de para que pudieran participar, la asociación chiapaneca de Taekwondo eh, del maestro Williams de León nos dijo que... que pues que no, que no eran los nacionales con ADE y que, que era un evento. Más allá de que les regresen los 670 pesos que pagaron los más de 64 jóvenes para el certamen, la petición de los afectados es que se efectúe un proceso selectivo estatal para definir al equipo chiapaneco que estará en el máximo evento deportivo amateur del país. Respecto al motivo de este conflicto, Abarca Cabrera recordó que años atrás los actuales integrantes de la Federación Mexicana del Deporte Escolar fueron Parte en su momento de la Federación Mexicana de Taekwondo y de la misma Asociación Chiapaneca de Taekwondo, pero por actos autoritarios decidieron desligarse y hacer su propia agrupación. Estamos aquí con la finalidad no de buscar culpables, sino de tratar de, de solucionar para efectos de que se busque una nueva convocatoria y se, se haga un representativo con todos los niños de Chiapas para que asistan. Los mejores a representar el Estado en, en, estos, en las finales de Nacionales. El divisionismo ha afectado mucho al taekwondo estatal. Así lo manifiesta el titular del deporte escolar, pues refirió que Chiapas en el 2010 se encontraba entre los primeros lugares del evento nacional, mientras que en la última aparición de Juegos con ADE, la delegación no consiguió medallas. Después de la manifestación realizada fuera de las instalaciones deportivas, una comitiva fue recibida por la directora general. Tania Valeria Robles Velázquez, esperando resolver tan delicado asunto. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Caminando con paso firme es como se encuentra la Liga del Sureste que planea efectuar Chiapas Padel Tour AC y en donde se involucrarán los estados de Veracruz y Tabasco. Luis Antonio Guichar, presidente de la agrupación chiapaneca, comentó a Cuarto Poder que se encuentran afinando detalles mínimos para echar a andar el evento que busca catapultar mucho más este deporte en la entidad durante el mes de abril cuando se efectuó la reinauguración de las canchas ubicadas en el centro recreativo y deportivo cañahueca el dirigente reveló sobre el proyecto que se pretende comenzar durante el próximo mes de junio sin cambio alguno en cuanto a las categorías habilitadas los padelistas participantes deben pertenecer a la segunda y tercera fuerza aunque se pensó en inscribir a quienes están en una división inferior los dirigentes consideraron inapropiada esta decisión pues se perdería el enfoque con el que se busca dar marcha a la Liga del Sureste. Las dos canchas recién remozadas en Cañahueca se perfilan como sedes principales para la competencia. Sin embargo, y de ser necesario, el presidente del gremio estatal indicó que buscarían rentar instalaciones privadas para solventar de buena manera cada una de las jornadas que se disputen, pero reiteró que con el espacio público sería suficiente. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez se me irá al Club Fuertes de Fortín en la ronda de los 16avos de final de la zona A de la Liga TDP tras concluir la fase regular de la temporada 2021. Los universitarios fueron el segundo mejor equipo del Grupo 3 con una marca de 16 ganados, 5 empatados y solo 6 perdidos para concluir la campaña con 54 puntos y como el equipo número 25 de la zona A con un promedio de 2 unidades por encuentro. Su rival en turno, Club Fuertes de Fortín, fue el segundo mejor equipo dentro del Grupo 2, con una cosecha de 18 victorias a cambio de 7 empates y solo 3 derrotas, para una cosecha de 64 unidades. Por promedio de puntos por partido, ocupó el casillero número 11 de la zona A de la Liga TDP, lo que le dará ventaja de cerrar la eliminatoria en casa. Vale la pena mencionar que la Liga TDP Cuenta con 192 clubes inscritos, los cuales están divididos en 13 diferentes grupos de acuerdo a su ubicación geográfica, razón por la cual la liguilla se divide en dos zonas, la A y B, las cuales inician con la ronda de eliminación directa entre los 32 mejores equipos por región. Para Teveo Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Motivado por su triunfo en el Supervalo Chiapas, el piloto tapatío Salvador de Alba aseguró que la meta es coronarse campeón de la temporada 2021 de Nascar Peak México Series. En entrevista para Cuarto Poder, el conductor de la escudería sideral Aga Racing Team Reconoció su sorpresa por cómo se dio la victoria en tierras chiapanecas, toda vez que en las prácticas previas sufrió un contacto con el muro, mientras que durante la carrera también hubo circunstancias que lo tuvieron en los últimos lugares, además del fuerte calor y la dificultad del óvalo. Muchas gracias. Eh, bueno, un fin de semana muy contento, mucho calor aquí en Chiapas. Eh, la, el fin de semana pintaba muy, muy mal el día de ayer, tocamos la barda. Al principio de la carrera también nos fuimos hasta atrás, tuvimos que entrar varias veces a pits y bueno, al final, al final aprovechamos todas las circunstancias que, que se vinieron dando en, en la carrera y así logramos llegar al primer lugar, faltado tres vueltas, una carrera corta dentro de lo que cabe, muy emotiva y con mucho calor. Y bueno, más que nada, iniciando de, de gran forma la temporada 2021 de NASCAR, más que feliz de estar de vuelta en Chiapas. Y, y bueno, esperemos vernos en 2022. El piloto del auto número 40 se dijo contento por lo que dejó esta carrera en Chiapas, que fue emotiva con el regreso de la afición a las tribunas, además de que marca un inicio prometedor para él en un año que podría ser el indicado para coronarse. Definitivamente es la intención desde antes de que llegábamos aquí a, a Tuzla en la primera fecha. Eh, bueno, queremos pelear el campeonato 2021 y bueno, qué mejor forma de, empezar la, de empezarlo así. Eh, hemos estado muy cerca, muy cerca de, del campeonato, en 2018 era subcampeón y pues bueno, corriendo con los mejores pilotos que tenemos en México y esperemos que, que sea un gran 2021. Con imágenes de Marcos Osorio para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Entretenido empate a cuatro goles se vivió este domingo durante la jornada 9 de la Copa Italia de Fútbol 7 Varonil. El partido protagonizado por Red Devils y Atlético Chiapas tuvo de todo, incluido un garrafal error del portero del Atlético, situación que terminó por definir el encuentro. Red Devils fue el cuadro que manejó las acciones iniciando el encuentro y eso lo reflejó cuando aventajó por dos goles de diferencia. Diego Pineda y Edgar Roque fueron quienes anotaron. Atlético Chiapas con Jesús Orozco empató las acciones y al llegar al medio tiempo se propusieron mejorar lo hecho sobre la cancha. Fue Atlético quien tomó ventaja, primero con el tercer gol de Orozco mientras que Omar Carrillo daba parcialmente el triunfo. Los Rojos respondieron casi inmediato con anotación de Edgar Roque, quien alcanzó un doblete. Cuando no le pasaba nada al encuentro y parecía que los de Atlético Chiapas debutarían con un triunfo, llegó el error de su portero quien no midió bien el despeje del arquero rival y solamente vio cómo el esférico terminó por incrustarse en su meta. El juego más emocionante de la fecha se dio entre San Pancho y Sporting FC, primero y segundo lugar de la clasificación general. Sporting tuvo la iniciativa de buscar la portería. Mínimo fueron tres veces antes de los diez minutos, pero no concretaron. Luis Estrada consiguió hacer efectivo dicho dominio, aunque duró muy poco, pues Saúl Padilla empató el encuentro. Para la segunda mitad, San Pancho sacó la magia y dio muestra del por qué son los líderes generales. Eduardo Arroyo en dos ocasiones dio la ventaja, mientras que Saúl Padilla alcanzó un doblete más. Octavio Toledo terminó por sentenciar el, el encuentro. José Santos de Sporting consiguió la última anotación para los suyos. Con este resultado, la clasificación no sufre cambios. San Pancho sigue en la cima, seguido muy de cerca de Sporting FC. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Y, y bueno, nos vamos rápidamente a temas que tienen que ver con la cultura. La Subsecretaría de Educación Estatal, la Dirección de Educación Media, el Departamento de Preparatorias y la Coordinación de Eventos Culturales de Recreación de Nivel Medio convocan al primer concurso de baile folclórico virtual 2021. La presente convocatoria fue creada con el propósito de rescatar, difundir y promover las costumbres y tradiciones del folclore mexicano en las y los jóvenes estudiantes para que conozcan y conserven el patrimonio cultural de la nación. Los organizadores abundan que debido a la pandemia por el COVID-19, el programa se llevará a cabo de manera virtual para de este modo seguir fomentando la sana convivencia entre los alumnos de nivel medio superior, respetando los protocolos de sanidad impuestos por la Secretaría de Salud. Para los interesados en ser parte de esta actividad, pueden inscribirse acudiendo a la Escuela Preparatoria Número uno de Tuxtla Gutiérrez o bien escribiendo al correo electrónico ruizanael7.gmail.com. Añaden que los requisitos para ser parte de este evento virtual son... Ser estudiante de nivel medio superior, presentar la ficha de inscripción, una copia legible de la credencial de los alumnos, un texto digital con la monografía de los bailes a presentar, un certificado médico expedido por un centro de salud y una carta responsiva firmada por el padre o tutor de cada uno de los participantes. Señalan que los aspectos a calificar en la presentación serán monografía, ritmo, grado de dificultad, precisión, proyección escénica, coreografía, autenticidad y uso correcto del vestuario. En ese sentido, precisan que el tema del concurso será fiestas y tradiciones de Chiapas. Y que la única categoría abierta en esta edición es varonil, femenil o mixto. Agregan que solamente se podrán presentar bailes en parejas o, en su caso, máximo tres participantes. Puntualizan que los interesados podrán enviar sus propuestas hasta el 26 de mayo del presente año, dado que el concurso se llevará a cabo el día 28 de mayo por medio de la plataforma de Facebook. Para mayores informes, pueden llamar al 961-134-0546. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. El mapa de Chiapas aparece hoy en dos colores, color azul y color verde. La parte de la azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Selva, La Candona, Maya, Turija, Celtal, Chol, Norte, Mezcalapa, Valle Soque, de los Bosques, Metropolitana y Alto Soxil, Celtal. La parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en la meseta de Comité Catojo Laval, de los Llanos, Railesca, Costa, Sierra Mariscal y el Soconusco. Un canal de baja presión en el Pacífico Oriental mantendrá el aporte de humedad sobre la región, al mismo tiempo que se combinará con vientos de niveles medios y altos, lo que propiciará intervalos de chubascos con tormentas fuertes en Guerrero, Oaxaca y Tabasco, además de acumulados de 50 a 75 milímetros con puntuales superiores en Chiapas. Por su parte, el ambiente diurno seguirá caluroso y bochornoso en la región tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión. Recuerde que si usted va a viajar esta mañana, tiene pensado ir a San Cristóbal de las Casas, tome sus precauciones a la altura del kilómetro 46, está bloqueada esta vía de comunicación. Organizaciones sociales están llevando a cabo un bloqueo. Un boteo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Sotero en los sistemas informativos. El ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización. El ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que los ve y nos escucha. Buenos días, hasta mañana.